entres aún, Casilda. Es que está muy oscuro. Espera, espera. ¿Tienes una cerilla? Ay, ¿para qué? Ay, para prender fuego a la casa, no te fastidia. ¿Para qué quieres que sea? En algún lugar estará el interruptor de la luz, digo yo. Ay, Faustina, eso de entrar en una casa y que esté a oscuras, no sé yo, ¿eh? ¡Toma! A ver, dame. Pero, Casilda, ¿dónde has visto tú que las cajas de cerillas sean redondas? ¡Anda! ¿Qué te da la caja de la Manola? ¡Ay! ¡Lo primero que he encontrado! ¡Ay, por Dios! ¿Pero qué paga él? Yo no sé cómo te voy a espabilar, ¿eh? ¡Ay, toma usted! ¡Ay, dame, dame! A ver. ¡Ah, aquí! ¡Ay, ya! ¡Listo! ¡Cierra la puerta! ¿Has oído hablar del Lorenzo, verdad? Ajá. Pues esta es la cara que se le quedó cuando le dije que iba a ser padre. Mira, tengamos la noche en paz, ¿eh? Y deja de hablar del Lorenzo. A ver, ¿se nos olvida algo? Ah, sí, cerrar la puerta con llave. Ay, ¿por qué? Él me lo dijo. Faust, tú llegas con tu amiga, entráis, cerrar la puerta con llave y procurad no hacer ruido, que enseguida llegaremos nosotros. Ay, pero yo me siento, ¿eh? Porque no puedo con este vestido, aunque con esta poca tela, ¿eh? Ay, de acuerdo. Ay, Faustina, yo no sé si voy a valer para esto, ¿eh? Ay, pues vuélvete al pueblo y quédate allí. Ay, que no, mujer, que yo me quedo y verás cómo no me rindo. A ver, vamos a recordar, Casilda. ¿De dónde eres tu hija? ¿De dónde eres tú? Del Barco, un pueblo de la provincia de Ávila. ¿Y qué te pasó, Casilda? Ay, pues que empecé a salir con el Lorenzo. Sigue, sigue. Y que una cosa lleva a la otra y... Y te dejó en una situación muy embarazosa. Sí. Eso. Y cuando llega el momento, todos se hacen los locos. Tu padre te quiere matar y sales corriendo. Y te vienes a la ciudad, a la casa de tu tío Remedios. Sí. ¿Y qué? Ay, pues ya lo sabes. Sí, pero quiero oírtelo decir. Pues que mi tía Remedios ha casado con un hombre negro y ha prohibido que trate con blancos porque es muy orgullosa. A las claras, Casilda. Tu tía Remedios se ha casado con un señor que, dadas sus circunstancias, es como si le hubiera tocado el gordo. Y te dijo lo de la prohibición para perderte de vista. Sí. Y a punto de dar a luz, no se te ocurrió otra cosa que irte a la oficina de inmigración porque querías ir a Brasil, a no sé qué. Ay, pues como tienen café, pues me dije, necesitarán camareras. Total, que como estabas cumplida, primero te dio un dolor, luego te dio otro. Y el niño vino a nacer bajo la ventanilla de asuntos varios. Ay, sí, Mau, yo pensaba que eso era como el hambre, que se aguanta una vez y ya está, pero no, plus. En fin, que... ¿Qué te voy a decir? Que tú... ¿Por qué me meteré yo en estos líos? A ver, dime. ¿Por qué tuve que ir yo a la maternidad? Os saqué al niño y a ti y os di un techo en mi casa. Mira que soy tonta, ¿eh? ¿Sabes lo que te digo? Que como no tienes en cuenta ni mis buenas intenciones ni mi sacrificio, ahora mismo te vas a ir con tu niño y os vais ambos a pedir. ¿A pedir qué? Ay, Faustina, no te pongas así, que yo quiero aprender y que tú me des lecciones. Y es que por cualquier cosa me asusto y me entra la llorera, Faustina, pero yo aprendo a alternar y haré todo, todo, todo lo que tú me digas, Faustina, que no tenemos en el mundo nadie más que a ti, Faustina. Bueno, bueno, deja ya la historia de la lástima. Venga, a ver, y en el trabajo no soy Faustina, sino Faust, y tú no eres la Casilda. Sino la Casi. Sino Mariupe, que es la abreviatura de María Guadalupe. Ah, sí. Mariupe, que me acuerdo. Sí, sí, sí. Y has venido a la ciudad a hacer la carrera, la de psicopedagogía. Ah, y eres andaluza, aunque no se te note mucho. Ah, sí, ya lo creo, ya lo creo. Lo que no sé muy bien por qué la cuestión del acento andaluz. A los hombres les gustan así. Se creen que son más cariñosas. Ya puedes ser todo lo apasionada que quieras, que siendo de Burgos nadie se lo va a creer. Pero sin embargo, si dices que eres de Andalucía, ya verás lo contentos que se ponen. Ya lo creo, ya. Del resto de cosas, no hace falta que te enseñe nada después del máster que hiciste con Lorenzo. ¿Mm? Ay, Faustina, pero ¿por qué organizas estas cosas? Tú no lo entiendes, pero yo sí. Pura justicia social. Las mujeres del barco son hábiles, graciosas y divierten a los caballeros. Y como ellos lo que quieren es divertirse porque están hasta el cuello de ver letras y directores de banco, el éxito está asegurado. Con 10 o 12 más que se descarrilen como tú, voy a crear una gran organización que dentro de nada irá extendiendo hacia Barcelona, Palma, Valencia, el litoral mediterráneo, que allí hay muchos franceses. Pronto tomaré Salamanca y en 2 días me planto en Oviedo. ¿Sabes cómo van a vivir los padres del barco? De un pueblo cenicienta voy a crear una gran ciudad
con cafeterías y un Mercadona. Sí, bien. Ay, Faust, cuando te oigo hablar así, no sé si voy a valer para tu organización, ¿eh? Sí, sirve. Tú lo único que tienes que hacer es alegrar esa cara y aprender a divertirte, que no te has divertido nunca. Has estado siempre alternando el cante con el animal ese del Lorenzo, que no tiene ningún sentido del humor. Pero ahora va a ser muy diferente. Vas a conocer a un par de chicos encantadores que te van a hacer reír y te van a tratar como una señorita. ¿El guapo el mío? Ah, pues no lo conozco. ¿Y el tuyo? Ay, sí, mi Enrique. Le encanta salir de fiesta y además tiene amigos ricos. ¿El mío es el dueño de este apartamento? No, 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 no. El dueño de este apartamento es un diplomático. Ha tenido que salir de viaje y le ha dejado la llave a Enrique. Tú ya sabes lo que ocurre en estas casas. Que cuando uno se marcha de viaje, los amigos de confianza le piden la llave del pisito. Ay, Faustina, yo no sé si voy a valer. Tú, si ves que meto la pata, tú te lanzas encima mía y me asesoras, ¿eh, Fao? Tú no te preocupes, que seguro que sirve. Toma, te voy a dar un whisky, que esto no te puede hacer ningún daño, vamos, ninguno. Yo voy a echar un vistazo al piso, ¿eh? ¡Pau! ¿Qué? Que tengo hambre. Ay, pero si es que tú has pasado hambre desde los 6 meses. Anda, bebe. ¡Pau! ¿Qué? ¿Y si entra? Pero vamos a ver, ¿cómo tengo que decirte que no hay más llave que la que yo tengo? Que tienen que llamar. Si oyes en la puerta unos golpecitos haciendo tan, tararán, tan, 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 tú me avisas que ya abriré yo, ¿eh? Sí. Venga, anda, quédate aquí y bebe. Padre, y me dijo, pues si me lo hubiese dicho antes, no me hubiese apuntado para allá eso de la fresa. Anda, 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 y ven conmigo. Verás qué cocina, tiene la nevera llena a rebosar. ¡Venga, desganada! Anda, que qué cabeza. Qué buena organización tengo, tío. Tengo una organización. Pasa, pasa. Ay, no quiero. Pero niña, pasa. Esta no es la casa de tu tía Asunción, ¿eh? Que sí, mujer. ¿Y para qué quiere tu tía Asunción tantas lanzas? Porque mi tía Asunción estuvo en el Congo, sí, cuando no había peligro, antes de que se civilizase. Y se trajo unos recuerdos, estuvo allí de enfermera. Se trajo lanzas y le trajo una piel de tigre, ¿no te lo había dicho? No. Pues sí, sí que se la trajo. ¿Y tu prima? ¿Mi prima? Oh, mi prima Encarnita. Mi prima. ¿Viste Carmencita? Ah, bueno, Carmencita. Es que le llamamos Carmen porque, bueno, es como más española. Pero ella no ha estado en el Congo. Ella ha estado de viajes de estudios por Inglaterra. ¡Ay! ¿Y habla inglés? ¡Uy! Digo, ay. Yes, yes. ¡Ay, cómo me alegro! Sí. Ya sé con quién haré prácticas. Sí, sí. Te enseñará muchas cosas de la Gran Bretaña. Pasa, mujer, pasa. ¡Ay, qué haces, Eduardo! Cerrar con llaves. Es que la tía Asunción me lo tiene dicho. Eduardo, cierra con llaves. ¿Y llaves? Ay, pero yo tengo que salir, ¿eh? Sí, mujer, no te preocupes. Que hemos venido porque querías presentarme a tu familia. Y porque le he dicho a mi madre que íbamos al cine. Sí. Son las 12:15, a las menos cuarto en casa, ¿eh? ¡Buah, y antes! Ay, ten eso presente. Sí, sí. Oh. ¡Eduardo! ¿Qué pretendes con esto? ¿Somos novios? Oh. Desde hace media hora nada más. Bueno, mujer, estábamos bailando y te dije, Herminia, ¿quieres ser mi novia? Y me dijiste que sí, y hemos venido aquí, y... ¿Y eso te parece suficiente motivo para darme un beso? Yo no sé dónde te han educado a ti, ¿eh? En los salesianos, ya te lo he dicho. Pues en los salesianos no enseñan esas cosas. Además, tu tía y tu prima pueden entrar en cualquier momento y supongo que no les gustaría que fueras el novio de una chica que se deja dar besos así porque sí. Mujer, así porque sí. Reconócelo, Eduardo. A no ser que tu tía... No, no, no. Mi tía es muy moral. Tiene confesor y guía espiritual. Y bueno, y si es Encarnita. Encarnita cuando viene a Antequera se mete en la iglesia y de allí no sale. Pero mujer, por darte un beso en la mejilla, siendo novios como somos... Eduardo, nos conocemos nada más que desde
tuyo, un tal Enrique, que por cierto no me dio muy buena espina, ¿no? Incluso me pareció que iba un poquito alegre. Me llamas, nos vemos hoy prácticamente por primera vez, te declaras y quieres darme un beso, pero tienes que entender que nos queda por delante una larga etapa en la que hablar, conocernos, compartir nuestras virtudes, en fin, lo que es ir preparándonos técnicamente para ser esposo y esposa. Y ya llegará el día en que nos demos besos. Ya, 3 o 4 meses después de la boda. Ay, mira, que eres burro. Anda, dame un poquito de agua. ¿No te da igual whisky? Es que el agua la han cortado. ¿Cómo? No, no la han cortado, es broma. No, es que, si no te importa, me gustaría que brindásemos. Toma. Vamos a brindar por nuestro nuevo noviazgo. Y por ese beso, tan lejano como Australia, que un día nos daremos. Bueno, pues no tengo inconveniente, ¿eh? Pues de todo, ¿cómo? Soy español. ¿Cómo? Digo, de profesión, hombre. Ah, pues yo sé. Ingeniero. Ah. Ingeniero. Hay que dar importancia a la base material del amor. ¿Sí? Escucha. En un matrimonio todo tiene arreglo mientras haya dinero para hacer la compra. Eso me lo enseñó mi padre, que un día no tuvo dinero para hacer la compra y se marchó al Caribe. Y allí sigue. Deshecho y sin ilusiones. Lo que hizo fracasar nuestra casa no fue el amor, sino la base material. Y esa es la que conviene afianzar para luego disfrutar del amor libremente. Ah, ya. ¿Cuánto ganas? No lo sé. Unas veces más y otras menos. Hagamos un cálculo medio aproximado de... 1000 euros. Suficiente para empezar. Si creías que te casabas con una esposa frívola de esas que se mete de cabeza en casa sin saber lo que hace y dónde está, espero haber disipado tus dudas. Conmigo podrás tener 3 trajes al año. Bueno. Y comprar tabaco del caro, ¿eh? Vale. Verás, Herminia, yo no tengo ningún interés en precipitar. Oye, ¿dónde está el baño? No lo sé. ¿Cómo? ¿Que vives en esta casa y no sabes dónde está el baño? Sí, mujer, no voy a saber dónde está el baño. El baño no está en la cocina. ¿Pero qué dices? No, no lo vas a poner al lado de la cocina. ¡El baño está por ese pasillo! Ay. ¡Qué tontería! ¡Ay, pero qué cosas inventas! Vamos para allá y de camino llamamos a la tía Asunción y te la presento, ¿vale? Vale. ¡Ay, que la tía Asunción le gusta la música! ¿La música? La música, lo que más. La música le encanta. Oye, ¿tú crees que tendrá inconvenientes si ponemos algo? Bueno, mujer, qué inconveniente. Pon música. Por favor, pon música. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? ¿Ay, no han sido ellos? La puerta está cerrada con llave. Bueno, pero... A ver, Cayupe, ¿cuántas veces tengo que decirte que no hay más llave que esta? Que tienen que llamar. Ay, no, además, Enrique me lo dijo bien claro. Cuida de no perder la llave. Ese aparato se habrá puesto en marcha solo. ¿Y han entrado ladrones? ¿Ladrones? ¿Con la puerta cerrada? Ay, que yo sé que los ladrones saben que cuando un piso está vacío y saben hasta dónde deben de encender las luces y no necesitan cerilla como hemos necesitado nosotras. ¡Tonterías! Anda, vamos a ir a la cocina a esconder todo esto. No quiero que estos dos crean que somos dos muertas de hambre. Ay, ladrones. ¿A quién hay que tener miedo? ¡Es a la policía! ¡Qué cabeza para una guillotina, hija! ¿Qué te pasa, Roberto? La luz, doña Luisa. Cuando he ido a encenderla ya estaba encendida. Roberto, ¿cuántas llaves había? ¿Una? La de Augusto, el dueño de la casa.
¿Y de ella pudiste sacar tú la copia? Sí. ¿Estás seguro que él se llevó la llave? Le vi meterse el llavero en el bolsillo. Tú lo conocías bien, dado que has vivido como criado en esta casa durante 2 meses y me dices que nunca dejó la llave a nadie. Sí. Entonces, si has tenido que abrir la puerta con la llave para entrar, ¿quién quieres que esté aquí? La luz se habrá quedado encendida. Vamos deprisa, Roberto. Con llave. Sí. Adelante. Por el despacho. Mantente alerta y sin perder la serenidad. No hagas como el otro día, que fuiste a tropezar con un oso disecado y comenzaste a pedir ayuda a gritos. Para más gracia hubo que sacarte del piso en una ambulancia. Habitación por habitación. Con calma, recreándote. Y registra todo. Cuando acabes, voy yo. En la puerta, si alguien te viera con estos paquetes, dices que vas a facturar. En la calle nadie se extrañará que ayudas a una señora como yo. Anda, hijo, vamos. Oiga, ¿está Enrique? Ah, sí, soy Eduardo. Ah, ¿qué eres tú, Dimas? Oye, así que con las chicas del otro día había plan, ¿eh? Nada, ni un beso. Bueno, llega a haber un cura aquí delante y nos casa ahora mismo. ¿En serio? Un desastre. Ah, que Enrique la conocía bien. Pura fantasía de Enrique, hombre, no te creas nada. Es un mentiroso. Nada, nada. Sí, bien, bien. Oye, por cierto, ¿Enrique ha ido a cenar? Ah, que no ha ido. No, 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 yo tranquilo, tranquilo. Me dijo, esta noche el piso es para ti, me dio la llave y tranquilamente. No, 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 sin problema. No, no, el lío que tengo que le estoy dando vuelta que esta chica, que a ver cómo me deshago de ella. Que le ponga música, sí. No está. No, no, la chica sí, la música que no hay. Bueno, yo, vale, yo le pongo música, sí. Que le digo que tal. Vale, vale. Claro, es que quiere conocer a mi tía Asunción. Pues que no tengo tía Asunción. Vale, Dima, de acuerdo. Hasta luego, gracias. Strangers in the night. Exchanging glances, wondering in the night, what were the chances? Ay, ¿pero qué le pasa a este aparato, Faust? No lo sé. Ay, ¿llamamos a la policía? ¿Tú estás loca? A la policía no se llama nunca, a no ser que esté matando a tu padre. Bueno, y si tu padre tiene un garrote, no se llama a nadie. Aquí pasa algo extraño. Y tan extraño porque la puerta sigue cerrada con llave. ¿No oyes algo? ¿Ay, el qué? ¿Tacones? ¿Oigo caminar unos tacones? Pero eso te pasa porque vivimos bajo una escuela de baile, Casilda, ¿eh? ¡Ay, no los oyes ahora! ¡Ay, sí! ¡Pero si es que no puede haber nadie! ¡Es materialmente imposible que aquí haya alguien! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me tienen que disculpar! ¡He abusado de su hospitalidad! ¡No me las imaginaba yo así! ¿Ah, no? ¡No! ¡A usted la hacía más! ¡Más mayor! ¡Vaya! Sí, a usted en cambio la hacía más joven. Ay, pero si yo soy una chiquilla. ¡Vaya! Eduardo me ha hablado mucho de ustedes, sí. Ya sé que usted es muy devota y que no sale de la iglesia cuando llega a la ciudad. ¡Ay, vámonos, Fausto, que hay un chungueo! Bueno, ¿y lo del Congo? Vamos, que estoy encantada de conocerla. Estoy a su disposición siempre, señora. ¿Y a usted? ¿Qué decirle a usted? How do you do? You are a pretty girl. I know others pretty girl, but you are a very, very pretty girl. ¡Ay, señora, para usted la perra gorda! ¡Ay, Eduardo! ¡Ay, tu familia es encantadora! Ay, pero tenías que haberle dicho que no era necesario que se pusieran así.
las habéis puesto así? Pálidas, ¿verdad? Tan pronto las dejas solas y se visten así. El día del padre se visten de piratas. ¡Anda, vámonos! ¡Ay, pero! ¿Aquí hay una fuga de gas? ¿Huele mal? Sí que huele mal, sí, pero de otra cosa, ¿eh? También huele mal las otras cosas. ¡Vamos, Herminia! ¡Ay! ¡Mira, no me... ¡Buenas noches! Buenas noches. Nosotros íbamos a... ¿Y nosotros también? Sí, nosotros también. ¿Abra usted? No, por Dios, usted. Las señoras primero. Venga. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué no han abierto la puerta? ¿Y quiénes son ustedes? Supongo que no les importará si llamo a la policía. ¡No! No, a la policía no, por favor. ¿Pero qué es lo que pasa aquí? ¿No? No, a la policía no. ¿No? A la policía nunca. Bien. Hay 5 personas metidas en un piso que se quieren ir y no quieren llamar a la policía. ¿Por qué? Pues nosotras no somos de la familia. Somos 2 pilingui. ¿Cómo? ¿Dos señoritas con perversas inclinaciones? ¿Y cuáles son esas inclinaciones? Pues sacarle dinero a los hombres sin casarnos con ellos. Vaya, una cosa por otra. ¿Y ustedes? Nosotros hemos venido a registrar la casa sin orden de registro. ¿Son ladrones? De los que dan la cara. ¿Y tú? Herminia, te ruego que me perdones. Es que estoy casado y tengo 14 hijos. Me han dado un premio a la natalidad. ¿Anda, por tener hijos dan premio? Sí, señora Pelingui. Pues yo he tenido uno y no me han dado nada, ¿eh? Es que depende de cómo se tengan, hija. Así que tu tía... Nada. ¿Y tu prima? Menos aún, te ruego que me perdones, Herminia. Yo lo que quiero... Pues toma. ¿Mi cartera? Toma. Ay, mírelo, ¿cómo me lo has quitado sin que me dé cuenta? Toma. ¿Una máquina de afeitar? Esa estaba en el baño. ¿Eh? ¡Ay, caray! Lo he cogido todo antes. Roberto, un mechero y de los buenos. No ha perdido usted tiempo, ¿no? No. Lo hago con mucha facilidad. Hago ver que soy una señorita decente. Voy al pisito de solteros que toca. Cojo todo lo que puedo. Y si te he visto, no me acuerdo. Pero qué indecencia. Y decía que contigo me iba a comprar 3 trajes al año, ¿no? Pero es que sin mí te hubieras podido comprar 6. ¡Qué infamia! La infamia es tener un premio a la natalidad y no escarmentar. ¡Anda, Faust! ¡Estamos rodeadas de amigos! ¿Estamos tan rodeadas de amigos que podremos solventar este asunto en un clima muy cordial? Roberto, vacía la maleta. Sí, sí. Vamos a comportarnos todos por una vez en la vida como personas honradas, sin que sirva de precedente, y luego cada uno a su casa. No es tan fácil, ¿eh? ¿Por qué? Todos tenemos cosas que ocultar. Bueno, menos ustedes, que también tienen cosas que enseñar. A ver, todos conocemos los secretos de los otros. Entonces podremos irnos alegremente. Efectivamente. Dentro de un momento van a llegar los chicos con los que nos hemos citado aquí, y como encuentren esto tal y como está... Pero esto lo recogemos en un momento. Exacto. Pues vamos. ¿Y esto? Eso creo que estaba encima de la chimenea. ¡Pau! ¿Qué? Qué mal puesta está esta televisión, ¿verdad? ¿Qué televisión, Casilda? ¡Faustina! ¡Aquella! Uy, sí que está mal puesta la televisión. Oiga, ¿ha visto lo mal puesta que está la televisión? Una vez se le coge en la cabeza y otra... ¡Ay! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Los pies! Retírate, Roberto, que estarás pisando al señor. ¡Que estos pies no! ¡Esos pies! Serio, ya me voy. He dicho que todos quietos. Buena calidad, ¿eh? Buena calidad. ¿Quién? ¡El señor! ¡Zapato! Nylon.
que llegue el documento nacional de identidad nos va a tener con el corazón en un ay. No se mueva, que voy adentro. Roberto, dame un mechero. No se ve, Luisa. Se me ha apagado el cigarro. Está más muerto que las noches de los muertos. ¡Ay, Dios mío! ¡Está quieto! ¡Ay, pero quién es, señora! No lo sé, está todo negro. ¿Cómo quiere que esté rojo? Venga. ¿Y en los bolsillos? No he mirado. Venga, mire usted eso. No, yo no. ¿Qué pasa, que nunca ha visto un muerto? Señora, no los he visto colgados, los he visto tumbados, que es más normal. Roberto, anda, hijo, ve tú. Señora Luisa, ¿yo? Lo he dicho. ¿Y vas? Sí, señora Luisa. ¿Los que llamaron antes pueden ser sus amiguitos? Dijeron que llamarían haciendo en la puerta. ¡Tan, tararán, tan, tan, tan! ¡Ay, hola, qué nos pasará! No nos puede pasar ninguna cosa. Lo único que sé es que yo no llamo a la policía aunque estuvieran tres colgando como ay, este. Pues yo sí la voy a llamar. Un momento. ¿Tú has tocado el piano de pequeñita? Sí, de pequeñita lo tocaba. Ay, digo que sí has dejado tus huellas en la comisaría de policía. Ah, eso sí, claro, también. Ay, yo. Y la señora y su amigo aquí presente también. Pero yo no. ¿A ti? A ti te falta un hijo para que te den la cruz de la beneficencia. Y no querrás perdértela por eso, ¿verdad? Se te formaría un buen lío. 5 fichados y un padre de familia numerosa, o sea, 6 desesperados. En cuanto entre la policía por esa puerta, no nos salvaremos ninguno de nosotros. La señorita ha hablado muy bien. Con un muerto las cosas se vuelven muy difíciles. ¿Usted lo mató? ¿Por qué? Vino aquí, lo encontró con la señorita, discutieron y lo colgó allá arriba. ¡Hala, como el que cuelga un jamón! ¿Ve qué fácil es ser sospechoso? Háganme caso, este muerto es nuestro y no podemos separarnos de él o nos enviarán a la cárcel mientras resuelven el caso. Oye, yo creo que... Tiene mucha razón, Casilda, tiene razón. Señora Luisa, señora Luisa. A ver, veamos. Un pañuelo, una agenda, una llave, una cartera sin DNI, ni tarjetas, ni carné. ¡Ay! ¡Una estampita de María Auxiliadora! Cigarrillos los quieren y monedas para mí. No. Temes por las cosas de un ahorcado y no tenías miedo al Lorenzo, que cuando hablaba sacaba la lengua, que parecía que se iba a chupar la camisa. En resumidas cuentas, nada. ¿Qué? ¿Cómo está? Mal. El hombre mal. Roberto, te pregunto que cómo lo colgaron. Ah, a una barra que va de un lado a otro. Es muy fuerte. Pasaron por allí la cuerda. ¿Y dónde la atan? A un gancho que hay aquí a la derecha. Y eso es lo malo, porque el nudo se escurre y en cualquier momento asoma por aquí los pies del señor. Pues tenemos que bajarlo. Trae una manta que vamos a transportarlo. Señora, yo me voy ya. Tú te quedas. Roberto. Igual que haremos todos. Roberto, dale la cuerda. No.